Si Francia Márquez tuviera más inteligencia emocional, habría sido protagonista del verdadero cambio, Cabal. Si ella hubiera cogido esa oportunidad para enamorar a ese pueblo lleno de necesidades, seguramente sería una candidata presidencial, dice Cabal. María Fernanda Cabal es una de las más fervientes opositoras del gobierno Petro. La senadora del Centro Democrático destaca la importancia de hablar de política y más cuando es en casa, como pasó con la entrevista que concedió a Noticias RCN junto a su esposo, José Félix Lafauri. Cabal respondió a una invitación que le hizo la vicepresidenta Francia Márquez para ir con ella al Cauca. A la pregunta de si se tomaría un agua de panela con Márquez, la senadora rebatió dando una contrapropuesta. Yo le hago otra propuesta, vamos al norte del Cauca a escuchar a esa comunidad negra que está siendo asesinada. Pero, ¿agua de panela? ¡Qué jartera, que nos tomemos un biche!, destacó la senadora del Centro Democrático. Cabe recordar que la vicepresidenta es oriunda, precisamente, de Suárez, municipio del norte del Cauca, una zona que históricamente ha sido golpeada por el conflicto colombiano. Para Cabal, la vicepresidenta perdió una oportunidad importante para hacer el cambio. Porque ella, si tuviera más inteligencia emocional, hubiera sido una protagonista del verdadero cambio que ya no fue, si ella hubiera cogido esa oportunidad para ser generosa, cariñosa y enamorar a ese pueblo lleno de necesidades, seguramente sería una candidata presidencial. También aseguró que se perdió esta posibilidad porque la arrogancia los encegueció, tristemente. María Fernanda Cabal sobre el gobierno Petro. Ante el panorama actual en Colombia, María Fernanda Cabal ha destacado el narcotráfico como el problema más grave que enfrenta el país hoy en día, además de calificar a Petro como un caos. Lo cierto es que la senadora Cabal ha sido fuerte con las críticas que ha hecho al gobierno actual. Pero, pese a que mucha gente la tilda de ser una mujer extrema y radical, ella no se ve así. Yo soy firme, me encanta la autoridad, pero no encuentro el extremo.